pensando qué es lo que va a pasar en este vídeo y la respuesta es que realmente no lo sé. Nuestro plan original era ir a ver a la comunidad Nuba en la frontera con Sudán del Sur, pero nos han informado de que, bueno, ha habido un conflicto territorial, han matado a 10 personas y los permisos que necesitábamos para poder entrar, pues lógicamente pues no nos los han concedido. Ahora mismo han prohibido el acceso y en concreto han prohibido el acceso para los extranjeros. Así que a partir de ahora esto va a ser improvisación por Sudán y estáis bienvenidos y bienvenidas a acompañarme. Ha sido una noche durísima, o sea, yo soy una persona que duerme en cualquier lugar, ¿vale? He dormido en alfombras, en el suelo, en mitad de una tormenta de arena. Pasan varias cosas, dejadme que os cuente. La primera es que todo está inclinado. Entonces, mira que estoy pequeña, pues es que no cabía todo el rato, mira cómo escurriendo. Y lo siguiente es que hay mucha arena, claro, porque estamos en el desierto, entonces, por algún motivo, no sé exactamente por dónde, supongo que por arriba, la arena se cuela dentro de la tienda de campaña y cada X tiempo está como toda cubierta de arena. Y luego está esto, que pues, no sé si lo veis, pero el viento hace que la tienda mida como 30 centímetros menos. ¡Oh, wow! La cantidad de arena que entra, Dios. Y mira estas sandalias, que son un yacimiento arqueológico. Parecía que habíamos pinchado una rueda, como suele pasar, y sin embargo, venid, venid a ver lo que ha pasado. Sorprendiendo de los hoteles, bueno, o los hostales más bien, aquí en Sudán es que no te dan sábanas ni mantas, así que menos mal que tengo mi saco de dormir. Y nada, estoy aquí básicamente lista para ir a dormir y bastante sopa, sinceramente, pero quería explicaros una chorradita y es que con estos climas tan secos el pelo se me queda en plan estropajo absoluto y se me rompe. Entonces traigo mi bien amado aceite de coco que uso absolutamente para todo, metido en este bote de medicinas para que no se salga, aunque se ha salido. Y como sé que mañana voy a tener una ducha para poder lavarme el pelo, voy a echarme como un montón de aceite, así que me voy a llenar las puntas de aceite, lo voy a dejar ahí macerando y mañana por la mañana pues me lo lavaré. Síganme para más truquis de belleza. Esta es una ciudad que se encuentra a las orillas del Mar Rojo y bueno, ayer estuvimos prácticamente todo el día de viaje, casi 800 kilómetros nos hicimos para llegar hasta aquí. El plan durante hoy es visitar un poquito por las cosas más turísticas, sobre todo en contraposición con lo que hemos estado viendo, que son zonas desérticas, áridas, pues bueno, todo el Sáhara. Lo primero que he notado es el cambio en el clima. Hemos pasado pues obviamente de un calor horroroso a que de repente el cielo está encapotado, haya mucha humedad. Ayer cuando llegamos estaba medio lloviendo y con este clima pues también vienen los insectos. Hay muchísimos bichos, muchos mosquitos. De hecho, esta noche me han acribillado y he pensado, menos mal que me estoy tomando el medicamento contra la malaria, el típico que te dan en los centros de vacunación internacional, que se llama Malarone, que bueno, básicamente es una profilaxis para que si te pica un mosquito con malaria, pues no la pilles. Y he estado a punto de no tomármelo porque no íbamos a pasar por zonas con, bueno, pues con riesgo de mosquitos, y con este plan improvisado, pues de repente, zasca. Así que, ala, siempre tomad vuestro Malarone.
y nada, pues acompañadme a ver esta ciudad. Sudán fue construida a principios de 1900 bajo el gobierno colonial anglo-egipcio y ahora mismo básicamente es el puerto comercial principal del país, con exportaciones de algodón, de goma arábiga, de petróleo. De hecho, hay una refinería en la ciudad y obviamente todo esto es por su posición estratégica en el Mar Rojo. Ahora mismo Port Sudán maneja más del 90% de las exportaciones del país. Seguimos paseando por las ruinas y nos damos cuenta de que los antiguos edificios no están construidos con ladrillos, sino con un material muy especial: piedras de coral sacadas del Mar Rojo. Países, y es que mucha gente piensa que en los países más empobrecidos las cosas han de ser más baratas. Están bajando, intentando grabar con 5 ovejas detrás. Bueno, creo que hay un mito que me gustaría deconstruir aprovechando este vídeo, si las cabras y la cantidad de bocinazos que hay a nuestro alrededor lo permiten. Mucha gente piensa que al viajar a países empobrecidos te vas a gastar muy poco dinero, es decir, que cuanto más pobre es un país, más barato es viajar por él. Normalmente funciona justo al contrario: cuanto menos infraestructura hay para el turismo, mucho más caro es viajar por un país, porque no hay coches, porque no hay hoteles pensados con los estándares occidentales, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que cosas básicas, yo que sé, como este café que me estoy tomando, pues son muy baratas, pero el alojamiento o el transporte es muy, muy caro, porque las cosas que para nosotros como occidentales, ¿no?, con nuestra visión de lo que es, pues, un hotel, estamos buscando, simplemente no existen. Entonces se hacen específicamente para el turismo y son minoritarias, por tanto son mucho más caras. Por ejemplo, para que os hagáis la idea, este café cuesta 400 centavos, son más o menos como 0,60 euros, y una habitación como las que os he estado enseñando estos días, que tienen como 2 camas más o menos, cuesta 40.000 libras, que son como unos 65 euros al cambio, o sea, más o menos como en España. El café un poco más barato, pero bueno, teniendo en cuenta que es un país donde la gente vive con 1 euro al día, literalmente, o sea, es como que, como veis, los precios no están acordes a lo que la gente ingresa. Bueno, quiero aprovechar para daros un poquito más de contexto sobre la historia de Sudán. Cuando los británicos abandonaron la colonia, estalló una guerra civil. Después vino un periodo de paz de 11 años y después vino otra guerra civil. Así que desde el año 56, que los británicos se fueron, hasta el año 2005, que se firmó el acuerdo de paz, hubo 2 guerras gigantescas que dejaron más de 2 millones de muertos y 4 millones de desplazados. Vamos, un auténtico genocidio.
Este acuerdo de paz fue seguido por un referéndum, gracias al cual la zona sur del país se independizó, formando así el estado soberano más joven del mundo, que es Sudán del Sur. Y aunque hoy en día la cosa está mucho más tranquila, sigue habiendo conflictos en el país, como la crisis de Darfur y bueno, la frontera con Sudán del Sur siempre es conflictiva, motivo por el cual durante este viaje por Sudán no estamos yendo por allí, sino que estamos yendo por el norte y por el este, que son las áreas más estables. Sudán y Sudán del Sur. Por una parte había obviamente intereses políticos, pero por la otra lo que pasaba es que había una mezcla increíble de culturas, de religiones y de tradiciones que no tenían nada que ver entre sí. Un saludito a cuando las fronteras se trazaron en Europa sin tener en cuenta la complejidad de las costumbres del lugar. Yo el año pasado, por esa misma época, estuve en Sudán del Sur y puedo dar fe, atestiguo, que son dos lugares que no tienen nada que ver a ningún nivel. Y bueno, quería haceros un poco un resumen de mis impresiones sobre Sudán. A ver, estoy alucinada sobre todo con la hospitalidad de la gente. Creo que este es el país más hospitalario en el que he estado, incluso con la barrera idiomática, incluso con el no poder entenderte. Todo el mundo te para por la calle, te invitan a café, te invitan a té, o sea, me he sentido bienvenida en todo momento. Y bueno, sí, muy bonitos los yacimientos arqueológicos, muy bonitas las pirámides, pero para mí lo mejor de Sudán son los sudaneses. Creo que también es justo decir que este no es un país especialmente accesible para el turismo, y a no ser que seas un viajero con muchas tablas y que haya viajado mucho. Yo no recomiendo hacerlo por libre, por la barrera idiomática, porque las carreteras están fatal. Hay complicaciones a la hora de comprender por qué zonas puedes pasar y por cuáles no. Muchos checkpoints en la carretera. Y bueno, necesitas alguien que te diga pues por dónde puedes pasar y por dónde no. Yo mi viaje lo he hecho con una agencia de viajes que se llama Last Places. Y nada, os lo dije ya en el primer vídeo, pero en la descripción de este vídeo también os dejo su link en los comentarios por si acaso queréis bichear qué viajes tienen en el futuro. Y con esto, pues me voy a ver la ciudad. Me voy a ver Jartum. We'll be right back.
Así que sí, después de todo me gustando Jartum, me toca despedirme. He elegido este lugar porque me parece prácticamente poético. La ciudad de Jartum está construida en la unión entre las aguas del Nilo Blanco, que se origina en Uganda, y el Nilo Azul, que comienza en Etiopía. Es decir, este es el punto exacto donde el río más largo y caudaloso de África comienza su trayecto hasta el Mediterráneo. Así que nada, 2 semanas y media prácticamente después de haber comenzado mi viaje, vengo por aquí a despedirme. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, nos vemos en el próximo y como siempre me podéis seguir en redes, Instagram, Twitter, también en Patreon. ¡Nos vemos! Y... ¡ay! ¡Ay, cómo me lío! Me encanta liarme al hablar. ¡Ah, mapaches, mapaches que tienen ruido y tienen gente! ¡Y tienen gente por detrás, Dios! ¡Guau! Ah, wow. Estoy agotada. Si la gente supiese lo que es grabar esto. La gente no lo sabe, pero lo más difícil de estos vídeos es que no haya 400 personas detrás. O sea, estamos aquí haciendo... O sea... Una cosa que me está sorprendiendo... Aquí están todos los guiris haciendo fotos. Y nada, aquí no voy a dar putos datos, solo van por los datos, lo miráis en Google.